fondo, desde el punto de vista de las referencias a ese fondo, a América, pero no solo, como podemos pensar en un momento dado, a libros, sino a la inmensa cantidad de información. Nuestra biblioteca virtual de la Agencia de la Fundación Ignacio Larramendi, la última que hemos hecho, que es sobre la ciencia y la técnica en América en el 2016-17, en un momento dado pues, hay una referencia y es Octavio Paz hablando. Bueno, pues hemos reutilizado una entrevista realizada por la televisión francesa a Octavio Paz. Esa información es muy útil. Tenemos la posibilidad de acceder a programas de televisión, muchas fuentes de información riquísimas que existen en Europa y que Europeana está recogiendo. Evidentemente hay muchos más libros que películas, pero ya veremos que se está trabajando justamente en esa línea. Europa, como digo, tiene esos 32,6 millones de registros. Como saben ustedes, hace prácticamente 15 días, 3 semanas, Europeana ha realizado en Madrid, en el Museo del Prado, su Asamblea General Anual y bueno, pues han presentado nuevas perspectivas, pero en general yo creo que había un cierto sentido de satisfacción por el trabajo realizado